En las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Educación se llevó a cabo un desayuno en reconocimiento de las 6 estudiantes del Complejo Educacional Padre Nicolás de la Comuna de Vilcún, ganadoras de la región de la Araucanía del concurso de debate Delibera, con el proyecto de modificación de la Ley 19.451 sobre trasplantes y donación de órganos. En esta instancia, las estudiantes junto a su profesor guía Leopoldo Wittner, Alejandro Roa, director del establecimiento, y una delegación de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, encabezada por la presidenta de su directorio, Guillermina Torres, estuvieron compartiendo con el Seremi de Educación, Marcelo Segura. Estamos ante unas ganadoras a nivel regional de un tema tan importante como es el trasplante de órganos. Como fundación nos sentimos muy orgullosas y nos damos cuenta de que en nuestro liceo, ¿no es cierto?, aunque sean rurales, los liceos de pueblo chico como es el Padre Nicolás, tenemos grandes elementos. Solamente hay que esculpir estas gemas que están, ¿no es cierto?, ¿verdad? Y aquí está el trabajo del profesor, la motivación del profesor, las expectativas que tiene un profesor en relación a sus alumnos, a sus alumnas, y esto sí se logra. Y el Complejo Educacional San Nicolás lo que está demostrando es que hay niñas talentosas que están estudiando en un establecimiento que no es un establecimiento de la capital regional, pero que han logrado desarrollar talento argumentativo, capacidad de expresión oral, de personalidad, de poder construir argumentos a partir de un proyecto de ley. Lo que está demostrando es que la educación en la región de la Araucanía está teniendo un mejoramiento en las habilidades que son más importantes para los estudiantes, que es poder constituirse como persona en una sociedad que a veces es compleja, que tiene distintos problemas, pero que a través de la educación ellos pueden asir esos problemas y tener también una posición. Una de nuestro colegio, del Complejo Educacional Padre Nicolás, y orgullosos y orgullosas todos, toda la comunidad educativa que nos represente en esta instancia nacional, es lo que le ha expresado el Seremi también, que les vaya muy bien, que desarrollen todos sus talentos y eso, esperamos que sea una buena experiencia para ella y el nombre del colegio está puesto ya en la región y ahora a nivel nacional. Las estudiantes destacaron la oportunidad de crecimiento que les brindó esta instancia. La experiencia es grandiosa, me encantó. Nosotros empezamos primero con otro torneo y después pasamos a este torneo y encuentro que fue una gran experiencia. Aprendimos mucho y compartimos mucho con las chiquillas porque no nos conocíamos. Digamos, en el mismo liceo, pero no nos hablábamos, no nos conocíamos. Mucho respecto a mi forma de expresarnos, comunicación, estar, convivir con personas que uno a lo mejor nunca hubiese conocido si hubiese participado en un torneo, conocer otros cursos, a personas de diferentes localidades de la región. Eso fue muy lindo. Nosotros defendimos la ley de donación de órganos, la modificación al artículo 2. En resumen, queremos que la familia no tome la decisión por la persona cuando fallezca, que esa persona en vida manifieste su voluntad en una organización que nosotros vamos a crear, que va a ser la ANT, que reúne una serie de instituciones que actualmente interfieren en la donación de órganos. Las estudiantes llegaron al Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso para participar junto a otras 14 escuelas de todo el país en la final del torneo de Libera, donde se pudieron posicionar dentro de los 6 primeros lugares.